Ya comienza Superorquestados, un espacio de la Orquesta Sinfónica de Salta para encontrarnos con la música. Hoy, el contrabajo. Agua Esperanza, hábleme hoy del contrabajo. Yo lo veo y me parece tan, pero tan grande que no puedo creer. ¡Sí, mijito! A mí me pasa algo especial con él. Me siento identificada. Es el más grande de la familia de las cuerdas frotadas. Igualito que yo, que soy la más grande de nuestra familia. A mí lo que me gusta es que tiene ese sonido tan grave que hace vibrar hasta el piso. ¿Y sabe qué, Agüe? Yo también vi que en la orquesta lo tocan con los dedos como si fuera una guitarra y no con el arco. Es que el bajo, como le dije mucho, es un instrumento que usted lo ponga donde lo ponga, queda bien. Puede acompañar o tocar una melodía hermosa. Se le puede pasar el arco por las cuerdas o tocar con el dedo y siempre suena bien. Ah, güey, ¿y tiene un nombre eso de tocar las cuerdas con los dedos? ¡Sí, mijo! Se llama pizzicato. Ah, ¿y eso, Abu, qué significa? Es una palabra italiana y quiere decir pellizcado. ¡Mire, mijito, venga! Así como le voy a pellizcar a usted su cachetito ruso. ¡Ay, abuela! ¡Espere! ¡Ay, no, 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 no! ¡Auxilio! ¡Contrabajo! ¡Me voy a tener que sacar esta abuela de mis cachetes! Tranquilo, mijito, venga. Ahora le pongo un ejemplo del contrabajo. Así bajamos un poquito. Que le digo, ¿por qué el contrabajo se parece a mí? Sí, Agüe, porque suena profundo y acompaña bien. Abuela Esperanza, Gabriela del Cid. Nieto, Emilio Lépez. Música interpretada por la Orquesta Sinfónica de Salta. Locución, Martín Bonilla. Idea y realización, Gabriela del Cid y Emilio Lépez para el Instituto de Música y Danza de la Provincia de Salta. Edición, Javier Kaminski.